Esta semana ha salido información pública la licitación de la segunda fase del proyecto de urbanización y accesos de la ampliación del polígono industrial Fabardo de Graus. Mientras continúa la ejecución de la primera fase, se abre el plazo de licitación de esta segunda hasta el 4 de abril con un presupuesto de 126.000 euros y un plazo de ejecución de 2 meses, por lo que se espera que esté concluida en verano para permitir la instalación a finales de año de la ITV, entre otros servicios. Así nos lo contaba el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Graus, Roque Vicente. Que continuamos con el proceso que ya hace pues 2 o 3 meses anunciamos que daba la impresión de que efectivamente ya teníamos todo resuelto para poder avanzar ahora sí que rápido, y efectivamente en esa hoja de ruta que trazamos en su momento pues estamos, y decir que en aquel momento anunciábamos lo que era la licitación de una primera fase de ejecución de la ampliación del polígono. En esos momentos hablábamos de una primera inversión de en torno a 211.000 euros, que se está ejecutando además, yo creo que muy bien. Está quedando una urbanización pues bastante, yo creo que bastante adecuada para lo que es un polígono industrial. Y ahora, precisamente esta semana, ha sido cuando ha salido nuevamente a información pública la licitación de la segunda fase. La licitación de la segunda fase, que como objetivo tiene fundamentalmente es dar todos los servicios a la manzana B, que le llamamos la manzana norte, para que tenga todos los servicios y allí que ya pueda funcionar en plenitud lo que es ese espacio industrial. Para que nuestros oyentes se ubiquen, son donde va a ir instalado lo que es la ITV y donde va a ir instalado lo que es el punto limpio, para ubicarnos en estos momentos. Con lo cual, estamos hablando que licitamos una segunda fase por un importe de 126.000 euros, que el plazo de ejecución que se le estima una vez que lo adjudiquemos y se firme lo que es el acta de replanteo, estamos hablando de un periodo de ejecución de 2 meses, con lo cual, de alguna manera, entra dentro de los tiempos previstos para que pudiéramos, a ver si hay suerte, al final, antes de que acabe este año, como dijimos, la ITV pueda estar en funcionamiento. Y es un anuncio de una licitación que tiene como plazo para las empresas que quieran presentarse hasta el día 4 de abril. Es decir, todas aquellas empresas que quieran presentarse a este concurso, a esta nueva licitación, pues tienen de plazo hasta el 4 de abril para presentarlo en el registro del Ayuntamiento, sea en papel o sea por sede electrónica. Decir que, bueno, que de esos 126.000 euros, ¿qué es lo que nos incluye? O que es, pues es un poco tal vez la parte más visible, porque estamos hablando fundamentalmente de lo que es la pavimentación de la calle norte, de todos esos 150 metros aproximadamente que tiene esa calle, y en el cual, pues como decía, se recoge pues lo que son las obras relacionadas con los pluviales, las obras relacionadas con lo que es el pavimento y la acera, lo que es la calzada, por supuesto, y lo que es también el alumbrado y la electrificación. Es decir, en estos momentos se generarán ahí dos parcelas, la que decimos, pues una ITV y otra para lo que es el punto limpio, y lo que es también lo que son las naves de la comarca, donde irán pues naves de vialidad invernal, para que puedan pues un poco ser un punto logístico también para la prestación de este servicio. Pues estas actuaciones van a permitir eso, ya que al 100% en pleno rendimiento esas parcelas pues estén disponibles. Decir que el Ayuntamiento ha pisado el acelerador, que decimos coloquialmente, y ahora la presión la tienen quienes tienen que ejecutar allí pues lo que son las diferentes obras y servicios. Con lo cual, por un lado, pues tenemos que la ITV ya nos ha presentado lo que es la solicitud de licencia de obras y licencia de actividad, y hay una particularidad que también ha solicitado lo que es la declaración responsable, de tal manera que van a poder intervenir en cualquier momento. Es decir, por nuestra parte está previsto dentro de lo que es la Ley de Protección y Prevención Ambiental, está recogido pues que actuaciones de este tipo pueden iniciarse con una declaración responsable que nos presenten al Ayuntamiento. Nosotros hemos analizado que con el asesoramiento del INAGA podemos otorgar o autorizar esa declaración responsable, y por lo tanto ya podrían, como quien dice, empezar a trabajar. Con lo cual, esa parte ya está en manos de quienes tienen que realizar esa actuación.
Y luego, pues la otra actuación, que son pues tanto el punto limpio como las naves de hielo invernal, pues ya nos han solicitado también lo que es la licencia de actividad. Ahí sí que tiene que proceder todo el trámite de licencia de actividad en el INAGA, la información pública ya la hicimos, pero bueno, también lleva sus tiempos. Con lo cual, bueno, pues yo creo que estamos pues ya pues en esas últimas noticias antes de poder decir que han concluido las obras y que ya pues se ponen en marcha los servicios de las instalaciones o las instalaciones que hay que en este espacio, que en estas manzanas se van a ejecutar. Con lo cual, satisfechos. Y nada, simplemente el mensaje en estos momentos es animar a las empresas, animar a que analicen un poco pues lo que es el proyecto, mejor dicho, la parte que vamos a licitar en estos momentos, y que bueno, pues que cuanto más concurrencia haya, pues siempre es mejor, y que por lo tanto, pues nada, pues que la ejecución sea rápida, sea ágil. Estamos en estos momentos acabando lo que es la primera fase, y a continuación pues tiene que venir esta segunda, que como decimos, de aquí al verano tiene que estar finalizada, con lo cual vamos cumpliendo tiempos, y afortunadamente, después de lo que nos ha costado, pues en estos momentos yo creo que siempre es positivo dar noticias de este tipo, porque demuestra que en estos momentos el Ayuntamiento ha ido avanzando y ha ido cumpliendo los plazos y los trámites necesarios. Uh-huh. Aparte de estas instituciones que se han instalado, esta ITV de la comarca, la iniciativa privada que hablábamos, que tiene que ser también un pilar fundamental en una infraestructura de este tipo, ¿cómo está respondiendo a esta ampliación? Pues, aquí tenemos los datos. Claro, en este polígono industrial al final se generan un total de en torno a 13.500 metros cuadrados, 13.600. Los primeros 6.500, 6.600 es lo que hemos dicho, ¿no? Sobre todo es un espacio de servicios, y es un espacio, bueno, pues donde de alguna manera este municipio va a contar con servicios que no tenía y que creo que todos compartimos que son muy necesarios, como es el punto limpio y la ITV. A partir de ahí queda otra manzana, que salen un total de 6.500 metros aproximadamente, cerca de 7.000. Claro, salen 7 parcelas nuevas. 7 parcelas, que son, pues la más pequeñita tiene en torno a 500 metros y la más amplia tiene 1.300 metros. Claro, al final el Ayuntamiento en estos momentos va a tener que reflexionar y tomar una decisión. Es qué hacemos con el resto del polígono industrial. Entonces, bueno, en estos momentos estamos un poco ahí, pues viendo cómo evoluciona esta ejecución de la primera parte y también pues tomando el pulso un poco a lo que es el sector empresarial. Porque nosotros creemos que, claro, que al final, pues el hecho de que en el momento que se vean ya estos servicios que empiezan a construirse, que empiezan un poquito pues ya a coger forma, pues estamos convencidos, porque también nos va llegando informaciones pues de comentarios de empresarios de aquí y de fuera de aquí, pues que a lo mejor el punto del polígono industrial de Graus Fabardo puede ser un buen polígono desde el punto de vista económico, gracias a la implantación fundamentalmente de lo que es la ITV. Hay que hablar que en la ITV, en los números que tenemos y cuando esté en pleno rendimiento, en pleno funcionamiento, hablan de unos números de unos 5.000 vehículos al año. Claro, al final este tipo de los vehículos necesitan muchos servicios, esa rotación de vehículos o esa rotación de personas significa que pueden tener oportunidades diferentes de negocios, y sí que es cierto que ha habido algunas personas interesadas que han llamado para saber cómo iba a evolucionar lo que era la enajenación o la venta del resto del polígono. Y hay que decir que nosotros sí que es cierto que estamos trabajando, al menos en algunos criterios, para ver, para bueno, poder tomar una decisión u otra, si nos lanzamos a enajenar lo que es el resto de las parcelas del polígono, porque claro, eso al final nos va a obligar a tener que ejecutar todo el polígono. Estamos hablando pues que habremos invertido al final pues unos 400.000 euros, pues nos quedará seguir invirtiendo cerca de 800.000 euros todavía. Con lo cual, un poco lo que plantearemos es, primero, ver cómo reacciona el sector empresarial, ver si es cierto que hay ambientillo, de que hay interés en este nuevo espacio industrial. En segundo lugar, ver cuáles son esos criterios que deberíamos tener presentes para evitar algunos problemas, y esto hay que decirlo claramente, para evitar problemas de que hagamos una venta de suelo industrial y no se construya y no se ejecute nada. Es decir, y esta corporación tiene muy claro que si nos lanzamos a la venta de parcelas,
tiene que ser con la condición de que haya actividad, haya construcción en esas parcelas, en un periodo de 3, de 5 años, del que estimemos oportuno. Ahí están los técnicos un poco elaborando ese informe previo para saber cuáles deberían ser las condiciones para la venta de esas parcelas. Pero claro, al final tenemos que aprender de los errores cometidos y en este caso tenemos claro que si nos lanzamos, y eso lo podremos ver a lo mejor hacia mitad de año, nos lanzamos a ejecutar el resto del polígono, pues que sea con unas condiciones que realmente permitan pues un poco de actividad y obliguen al mismo tiempo y que haya un interés real, no un interés especulativo, en el sentido de que al final compramos parcelas, nos olvidamos de ellas, no les damos ningún tipo de uso y estamos ahí pues un poco especulando a ver si viene un comprador a comprárnosla posteriormente. Con lo cual, eso hay que evitarlo. Y sí, porque te colapsa. Tenemos además ejemplos en municipios cercanos donde lo que fueron las ventas de las parcelas anteriores se hizo de otra manera y el resultado ha sido muy distinto. Con lo cual, por eso yo creo que aquí es importante que seamos capaces de tener muy presente que si nos lanzamos a lo que es la venta de esas parcelas, pues en definitiva pues lo hagamos con garantías. Efectivamente, con la garantía de que tiene que desarrollarse actividad, generarse empleo, que es para lo que se, y prestar servicio, que es para lo que se hace un polígono industrial. No podemos tener suelo o parcelas vacías, porque ya tenemos unas cuantas en el polígono actual, y bueno, y en ese debate nos estamos en estos momentos encontrando, y bueno, vamos a ver un poquito pues esa demanda, porque sí que es cierto que hay alguna llamada al ayuntamiento, de algún tipo de negocio, de algún tipo de actividad económica, que puede encajar perfectamente en la ampliación de lo que nos queda del polígono. Perfecto, pues ya nos irás contando. Gracias, Roque.